No tenemos paz. Es un momento difícil. Realmente la sociedad está difícil y nosotros no estamos exentos, obviamente, de lo que está pasando. ¿Ahora qué fue lo que pasó? Hoy puntualmente vinimos a trabajar a la sala con custodia policial, que esto ante los eventos sucedidos las dos semanas anteriores. Es la forma en la que estamos trabajando. Ya es anormal de por sí, así que... Sí, es anormal de por sí, pero bueno, las instituciones creo que no podemos dejar. Es el sentimiento que tiene la Secretaría de Salud en general y este equipo en particular, que el resto de las personas a las que atendemos no se pueden quedar sin atención médica por personas que cometen actos vandálicos. No, obviamente no queremos dejar el barrio. Y ahora otro acto, pero digamos, intentaron... Destruyeron la puerta de atrás, que en estos momentos está trabajando la policía científica, entonces no les permite entrar. Aparentemente, dice la policía, yo no entiendo nada de esto, que debe haber sido con una cosa neumática, porque la puerta es una puerta muy fuerte y tiene dos trabas de seguridad por dentro de lado a lado. O sea, y bueno, la destruyeron, está totalmente destruida la puerta. Se llevaron las ventanas de aluminio, es lo que podemos constatar por ahora, pertenecientes al consultorio, las dos hojas de las ventanas. Y bueno, al romper la puerta tenían todo listo para llevarse, pero no sabemos realmente qué se llevaron. Lo único que podemos constatar por ahora es el teléfono, porque claro, si toman como el resto de los medios por atrás, están las cosas acomodadas para llevárselas. La computadora, la impresora, hasta los elementos de limpieza. La heladera está en el patio trasero de la unidad sanitaria, o sea, estaba todo preparado para sacar todo.